están? Sí, bueno, como cada invierno que tenemos y ahora este invierno que ha venido con muchas precipitaciones, estamos con una, no emergencia ni necesidad de nada, pero con una situación bastante compleja por el hecho de que el río Follet sigue rompiendo como siempre en el mismo lugar. Hasta ahora no ha salido el río Follet a la ruta, digamos, pero bueno, lo que hemos tenido es sobre la calzada de la ruta 83, mucha lluvia, y bueno, a pesar de las heladas que tuvimos semanas anteriores, se levantó en varios, digamos, una capa de barro que, bueno, está haciendo el tránsito, que sea prudente y que tomen conciencia cuando vayan para allá, porque hay barro en varios sectores de la ruta. Se está pidiendo respetar sobre todo la cartelería. Sí, bueno, eso también es importante. Uno donde va a un lugar, más que nada la gente que no conoce, le digo, porque los vecinos del Manso estamos acostumbrados a andar, pero anda mucha gente que todo el tiempo nos visita, gracias a Dios, que no conoce, que sí, que se adapte a las señales y a la gente y al tráfico que hay, porque está complicado para transitar. ¿Cómo es la situación de las familias del Manso Inferior? No, la gente del Manso Inferior, y eso estamos, nosotros tenemos un centro de salud en el kilómetro 25 abajo, donde siempre nosotros tenemos a resguardo en el caso de que haya alguna situación de algo ahí con el agente sanitario, con Javier Muñoz, lo trabajamos directamente, tener algunos módulos alimentarios, tenemos garrafas en el inferior igual, pero bueno, esperemos que se corte y que no tengamos gente anegada ni aislada, ¿no? ¿Se nota la presencia del turismo toda vez que esta semana comenzaron las vacaciones así en Buenos Aires, en la provincia que se espera más erogación de turistas hacia la Patagonia? Sí, sí, en el sector del Follet, que también nos corresponde, como saben, Follet, Villegas y el Manso. En Follet estamos teniendo en todos los locales comerciales de Follet una gran visita de turismo. Y también, bueno, estamos padeciendo la situación de que tenemos que estar atendiendo turistas y gente de paso que tiene terribles accidentes por el mal estado de la Ruta 40, ¿no es cierto? Es una situación muy, muy compleja, tanto para los que vivimos en el lugar como para la gente que viene a tomarse un par de días de vacaciones y termina arreglando los autos más que disfrutando una vacación, ¿no? Ayer hablábamos con el último gomero del paraje Río Villegas y nos decía, hace 3 meses vendí las máquinas y no pensé que iba a pasar esto. Llegan 4 o 5 autos todos los días con cubiertas rotas. Es una locura. Sí, es una locura. Realmente es una locura porque el malestar, el mal estado de la ruta desde salir del lago Guillermo hasta lo que es la Cascada de la Virgen es directamente intransitable en sectores, es un riesgo de vida para todos. Pero bueno, también yo veo la gente de Vialidad que anda trabajando con la camioneta, con la palita, tapando todo. Acá lo que falta es hacer, de mi humilde punto de vista, una inversión y tratar de solventar el momento que se está pasando ahora de otra manera, ¿no? Con una camioneta repartiendo ripio y eso. Pero hay una empresa concesionaria, no hace su trabajo entonces. Sinceramente, lo que sí este año tuvimos, el que se saca de la nieve y el hielo, el mantenimiento de la traza cuando están las nevadas grandes, está la empresa contratista, pero después el resto... ¿Los pozos no los tapan? No los tapan ellos, no. ¿Qué pasó con las reparaciones que se habían hecho sobre el verano, primavera del año pasado? Que habíamos publicaciones, estamos tapando los pozos, estamos mejorando la ruta. ¿A dónde quedó? Quedó en los pozos, porque bueno, toda la mayoría de las trazas que se arreglaron se volvieron a levantar, porque no son trabajos, digamos, que se hacen a un 100% de renovación de lo que es el asfalto. No soy ingeniero ni nada, ni sé nada de esto, pero transito 4 veces por día, todos los días, para ir a mi trabajo, en mi restaurante y todo, y vemos la carencia que tiene la ruta y el poco mantenimiento, ¿no? Pablo, sobre la ruta 83, ¿tienen una máquina vial permanente? Nosotros desde que arrancamos, ya hace 4 años, tuvimos la suerte de que tenemos la máquina permanente nosotros en el Manso. Estuvo durante estos 3 años y medio la máquina permanente. Pero lo que pasa es que vos, por más que tengas una máquina permanente, y si las condiciones climáticas no dan para que la máquina pase, sí o sí va a tener lugares donde va a estar anegado, donde va a haber pozos. Pero bueno, nosotros desde mi punto de trabajo, la máquina siempre estuvo, hemos estado de estar a la altura de las consecuencias siempre, pero bueno, es complicada la situación. Bueno, ¿no le ha pasado como en Cuesta del Ternero que sacaron la máquina de la ruta provincial número C para llevarla al Cerro Catedral para los esquiadores? ¿A usted no se la quisieron sacar? No, nosotros no dejamos que nos saquen la máquina, no. Nosotros trabajamos de una forma directa y concreta con el gobierno provincial, así que tenemos el respaldo de que tenemos una máquina permanente. Fue una de las cosas que más luchábamos cuando estaba al lado de la vereda enfrente y me lo han cumplido, así que no puedo decir nada de eso. Gracias. A ustedes.